Hoy es el día de San Valentín, el día de los enamorados, una fecha que unos celebran y otros no, y que tiene obviamente una clara importancia comercial y que además tiene connotaciones muy distintas para cada colectivo. Nosotros nos hemos fijado en qué significa este día para los más mayores. Reloj, no marque las horas. Luisa y Fernando se conocieron un domingo de septiembre y desde ese día hasta ahora no se han separado. Van ya 58 años de amor contando juntos las horas. No puedo soportar la idea de que un día no la pueda ver. Consideran que lo más importante para que el amor dure es que sea verdadero. Saberse comprender y llevarse cuando está uno un poco alborotado, tranquilizarse. Para que no se alborote el otro. En anteriores generaciones se solía ser mucho más paciente porque se establecía que las relaciones iban a ser para siempre. Entonces, al final, cuidabas porque querías estar con esa persona. Según el Instituto Nacional de Estadística, 600 matrimonios de más de 70 años se separan cada año. No es el caso de Isidro y Emilia, que comenzaron su amor en blanco y negro y ahora lo continúan a todo color. Son una pareja de octogenarios que se conocen desde pequeños. Me llevaron a ver si quería mamar de la madre de ella. Yo no quise, si no seríamos hermanos de leche. Crecieron muy cerca y su amor comenzó en la adolescencia. Era buen chico. Era majete, destacaba de todos. Y luego ya de 14 años ya nos dábamos algún beso. Besos de amor que nunca han faltado en sus 55 años de matrimonio.